Hola chicas y bienvenidos a mi canal una vez más. Perdona, no he estado grabando video en español, le prometeré que cambiaré eso. Aquí vamos a hacer un look que yo estoy usando últimamente y es como un look, un pequeño bronceado para la cara. Así que le voy a llamar bronceado de verano. Primero vamos a poner un primer en la cara y yo estoy usando el Make Up For Ever, el paso 1. Eso hace que borre todas los poros y las líneas para que entonces podamos tener una mejor aplicación de nuestra base. Aquí estoy usando la base All Day Pro Matte, base de L'Oreal. Este look también es para todo el día. Estoy usando bases que quedan todo el día en la cara. Y con mi Beauty Blender lo que estoy haciendo es pasándomela y difuminándola por toda la cara y el cuello para poder tener un color completo. Y lo que dejo que esta base se seque, voy a mudarme hacia las cejas. En estos momentos, chicas, les soy bien honesta, yo tengo una pelea con las cejas increíble. Un día me quedan bien, otro día me quedan gruesas, otro día me quedan finitas, otro día me quedan oscuras. En fin, nunca he podido tener las cejas perfectas, pero sí trato. Así que después que usted tenga las cejas como a usted le gusta, no importa lo que el resto le diga. En este caso a mí me gustan, sí me gustan las cejas un poquito estrambóticas. Me gustan un poquito oscuras, o casi siempre las llevo un poquito oscuras porque así es que me gusta hacer. En este paso estoy aplicándome la base NARS, que también es de todo el día. Todos estos productos los voy a estar dejando abajo para que sepan qué productos usé. Y me apliqué esa base y estoy usando este spray de L'Oreal, que es para que permanezca el maquillaje en sitio todo el día. So, después de la base sí me apliqué el spray para pues evitar que la base se me vaya. Y aquí lo que voy a hacer es pintarme los ojos y voy a estar usando la paleta Too Faced Chocolate Bar. Y no salió en el clip, pero estoy usando para mi párpado, estoy usando el color que ellos tienen ahí, que es un poquito color bronceado, diría, no, un poquito el color oro, perdóname. Y con ese color un poquito browncito crema voy a estar usándolo en el pliegue y difuminando muy bien. Y ahora con la paleta de Lorac Makeup Pro voy a estar usando el color crema y eso lo voy a estar usando como highlight para el huesito debajo de las cejas. Eso es todo para el ojo, no tiene más que tres colores. Ahora con un delineador negro, estoy usando un delineador y este Rimmel. Y este que estoy usando es bastante cremoso, me ayuda a crear ese efecto, lo que se llama ahumado. So, en este momento estoy aplicándomelo bastante cerca de las pestañas. Y con la puntita que tiene la parte de atrás, que es como una esponjita, voy a difuminar el liner para crear ese efecto un poquito ahumado. Y ahora vamos a usar los concealers, que son los tapaojeras. Y estoy usando el Artistry de Amway primero y después estoy usando el L'Oreal. Este es el Maybelline Circle Eraser. Y los estoy usando los dos porque el primero me da mucha cobertura y el segundo, que es el Maybelline, me da ese efecto highlight de iluminación a mi cara. Y con la Beauty Blender lo que estoy haciendo es difuminándolo en los ojos, dejo los ojos y en la nariz. Con la paleta Kat Von D Shade and Light estoy entrando con el color banana, que es el amarillito, y el blanco, y lo que estoy haciendo es seteando el concealer, el tapojeras, debajo de mis ojos y en la nariz y un poquito en la frente. Y ahora con ese color que es browncito en el medio, estoy usándolo para contorno de la cara. Y aplico un poquito en la frente para traer un poquito de calor y definición a mi cara. Ahora este paso es totalmente opcional para ustedes chicas, pero yo tengo una obsesión con mi nariz y me contorno la nariz para evitar que se vea más larga. Y con un bronceador, puedes usar cualquiera, te pueden broncear la cara. Ahora, esto es bien importante, estoy usando el Revlon Highlight Palette. No sé si todavía la vendan, creo que sí, es de Revlon. Y con esto estoy usando una brocha de bronceador y estoy aplicándolo por todas las áreas donde me pondría bronce. Y este bronceador lo que hace es que causa una iluminación tan y tan bella, chicas, que honestamente no puedo vivir sin él y lo uso más que en el verano. Esta parte también es totalmente opcional, es aplicarte pestañas. Pudieras aplicarte el rímel, la máscara y seguir y ya estás lista. Pero hace una diferencia la pestaña y pues me he acostumbrado a usar pestañas, estoy usando la Ardell's Wispies 113. Y aquí lo que estoy haciendo es midiéndomelas y poniéndomelas. Ahora un delineador líquido negro, lo que voy a hacer es
tratar de tapar la línea de las pestañas. Usualmente no lo hago tan oscuro, pero aquí en uno de los ojos se me pasó la mano, so tuve que hacer los dos de la misma forma, por eso fue que me quedó bastante oscurito. ¿Ves? Ahí está. Y ahora con el mismo delineador en negro lo voy a pasar abajo de mis ojos y con la misma puntita lo voy a difuminar para crear ese efecto húmedo, para crear el efecto y poder que se vea un poquito más así dramático. Y cuando uno se pone pestañas, normalmente los ojos tienden a como que aclararse. So, cuando me pongo pestañas, lo que hago es que voy y retoco el ojo de exactamente como lo hice, más nada. Y ahora voy a usar ese color oro que usé en el párpado, lo voy a usar en la parte de abajo, la parte donde están las pestañas de abajo, solamente para traer un poquito más de color oro a mi cara. Y ahora pues con su rímel, su mascara, para entonces poder incorporar las pestañas con sus pestañas y se vea más natural. Estoy usando la Maybelline Sensational, usted puede usar la que usted guste. Y por favor no se olviden de las pestañas de abajo, son muy importantes, muy 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 importantes. Ok, ¿qué más? Ajá, vamos para los labios. Estoy usando Rimmel. No tengo el nombre ahora mismito, pero sí abajito en la descripción vas a encontrar. Últimamente estoy en la moda de delinearme los labios para parecerme a Kylie Jenner. Y después estoy usando dos lipsticks Milani. El primero es Naked y el segundo es Innocent, de la línea Matte de sus lipsticks. Y eso sería todo, chicas. Ahora lo que hago es difuminar todo bien y muy importante, el spray. El spray 2 y 3, 4 veces para evitar que su maquillaje se corra durante el día. Y esto es súper bueno, el spray me ha salvado mi vida. Y aquí está el look. Es bien sencillo, solamente tienes 3 colores en los ojos, un delineador y pues bronceado en sus cachetes, en sus mejillas y en la cara. Así que espero que les haya gustado. Déjame darle un zoom out a la cámara porque vi que no estaba comportándose. Ahí está. Bueno, chicas, mis amores, es verdad, honestamente espero que les haya gustado. Si les gustó el video, le das un thumbs up. Y si no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Dale subscribe al canal, al botoncito de abajo. Y si te gustó, pues, puedes darle un comment. Muchísimas gracias. ¡Mua! Besotes, que sean bendecidas, pelas preciosas. Hasta el próximo video. Bye.